La historia venezolana existe en personajes muy interesantes para estudiar, pero hoy conoceremos uno en particular que llama muchísimo mi atención. Se llama Juan Vicente Gómez. Conoceremos sus pasos, sus casas, su familia y todas las cosas que ocurrieron con este personaje y caudillo venezolano acá en las tierras tequeñas. Bienvenidos entonces a esta nueva aventura de Fabricio Profe. Todo comenzó en el 1899, cuando Cipriano Castro, el general jamás vencido, invade Venezuela desde Colombia, que con su rápida guerra de movimientos está acorralando al gobierno. El presidente Ignacio Andrade se halla acorralado en Caracas y el ejército restaurador avanza con premura. Y es allí que pasan por los teques estos andinos, escupiendo chimoy y hablando rapidito. Los jefes del ejército quedaron fascinados por nuestro pueblo, sobre todo Juan Vicente Gómez. Es que nuestras montañas tequeñas les recuerdan a Capacho y a la Mulera allá en el Táchira. El frío y el río San Pedro, cristalino y hermoso, marcan sus vidas a tal punto que apenas llegados al poder, se residencian o construyen flamantes casas en los teques. Y una de estas hermosas casas es el actual Ateneo de los Teques, que a partir del 1925 fue adquirida la quinta por José Vicente Gómez Bello, hijo del benemérito y vicepresidente de Venezuela. Esta enorme casa contaba con piscina, caminería, cestar, frescos, balcones y tremendas fiestas daban aquí. A su esposa, Josefina Revenga, le encantaba la casa. Decía que estaba en Suiza. Y a Suiza paró doña Josefina después de la muerte de Gómez padre, ya que todos los bienes de la familia Gómez pasaron a manos del Estado. Los teques tenían un atractivo natural. La bruma y el frío acariciaban los cerros, formando el rocío que humedecía las calles. La gente, siempre abrigada y cautelosa, veía pasar en aquellos años 20 a flamantes gobernantes por las tierras tequeñas. Y escuchaban desde lejos, como si las casas fueran cajas resonantes, extraños instrumentos musicales. En Villateola vivía Pimentel, un funcionario de los restauradores. Cipriano Castro vivía frente al Parque Los Coquitos, donde está un estacionamiento actualmente. Dionisia Bello, amante de Gómez y madre de varios de sus hijos, vivía en una casa blanca que tenía muchas ventanas y quedaba justo donde se encuentra hoy en día el Tamarí. Y el indio Tarazona, guardaespalda y hombre de confianza del presidente Juan Vicente Gómez, también tenía su residencia en Los Teques. Era la Quinta San Cayetano, que quedaba justamente frente a Villateola, sí, ahí subiendo la estrella. Y Juan Crisóstomo Gómez tenía su quinta también aquí en Los Teques, ahí en la antigua Golden Coop. Juan Vicente Gómez era un hombre callado, reservado, poco comunicativo. Y aunque habría de dirigir las riendas de Venezuela hasta su muerte en el 1935 y ocupado el más alto cargo ejecutivo y militar de la nación, jamás dejó de ser un campesino, un andino zamarro que prefería la hamaca, montar a caballo y cuidar a sus animales. Seguro por esta personalidad, el dictador se instaló en Los Teques. Justo donde está el actual mercado este que llaman Tocorón, quedaba la inmensa casa del benemérito, como le llamaban. Aún puede verse algunas paredes sobrevivientes de lo que fuera la residencia de un presidente que disfrutó del clima ideal de un pueblo que hoy se niega a borrar sus raíces históricas, llamado Los Teques. Gómez quería tanto a Los Teques que asignó como presidente del Estado Miranda, como se le llamaba a los gobernadores para la época, al general José Rafael Luque, con la estricta tarea de remodelar la ciudad y hacerla más habitable. Debo abrir un paréntesis acá. Este gobernador invirtió 400.000 bolívares en la construcción del sistema de acueductos de Los Teques, que hoy en día sigue funcionando. Gómez quería tanto a Los Teques que en el año de 1927 le quitó a Ocumare del Tuy el rango de capital de Miranda para dársela a Los Teques. Es que el cuerpo legislativo de la época, sabiendo que esa gomera vivía aquí en Los Teques, tenía que reivindicarse con él. Entre rieles y neblinas, la capital de la bruma comenzaba a convertirse en ciudad. El cantar de las aves se comenzaba a disipar con las cornetas del ferrocarril. Y quizás también por eso fue que Gómez decidió alejarse más y más de Los Teques, yéndose entonces a Maracay, a su finca La Mulera. Pero ya esa es otra historia. Juan Vicente Gómez cuenta con un hombre leal. Le acompaña, le cuida, prueba su comida, le pasa el bastón, le lustra las botas y conoce sus secretos. Se trata del coronel Eloy Tarazona, el indio. Este olvidado personaje era la mano izquierda del benemérito y su guardia personal.
cuenta la leyenda que Gómez le asignó esconder un maravilloso tesoro, un ataúd que contenía lingotes de oro, perlas, diamantes y morocotas, con la intención de que si por casualidad eran derrocados, tendrían allí suficiente dinero para garantizar sus vidas. Como nunca fueron derrocados, no hizo falta tal tesoro, pero a la muerte de su jefe, fue desterrado de Venezuela. Al regresar del exilio en los años 50, el misterio del tesoro retomó la atención de los nuevos gobernantes, y por órdenes del nuevo tirano Marcos Pérez Jiménez, fue detenido el antiguo guardaespaldas de su homólogo. Torturas, vejámenes y malos tratos sufrió el indio Tarazona, pero sus labios jamás revelaron el lugar donde yacía el tesoro de Gómez, y hasta un hipnotizador llamado Fassman le llevaron, y aún así, nada le sacaron. Pulido Barreto y Fortunato Herrera, miembros activos del gobierno perejimenista, buscaron el tesoro en Maracay, Valencia, Los Teques y La Guaira, y jamás lo encontraron. Pérez Jiménez, molesto, lo dejó preso en la cárcel del obispo. Eloy Tarazona jamás se reveló el secreto, como ocurriría también con su tumba, pues nadie sabe dónde fue enterrado el indio Tarazona. Esta leyenda pareció cobrar vida en la década de los 70. Acá en Los Teques, puesto que están construyendo un magnífico centro comercial que se llamará La Hollada, y es que una máquina excavadora encontró un supuesto tesoro en la obra. Algunos creen que fue el tesoro de Gómez, otros lo dudan, pero lo que sí es cierto es que encontraron alhajas preciosas en la zona, y lo que también es cierto es que volvió a desaparecer hasta nuestros días. Gómez trajo consigo una modernidad obligada a los nuevos tiempos, desde la trasandina hasta la aviación, y desde el grillete hasta la rotunda. Nuestra historia está escrita bajo mucho sacrificio, pero también sabemos que nuestra historia cíclica nos permitirá salir airosos una vez más. Gómez es imborrable y magnífico, pero también obligó al pueblo a apretarse el cinturón mientras los militares se aflojaban el correaje. Gómez marcó un antes y un después en nuestra historia, y Los Teques, mi amado pueblo, fue en su momento punto clave en la geopolítica, el esparcimiento y el turismo. Su lema de gobierno, unión, paz y trabajo, será siempre recordado por el pueblo como unión en las cárceles, paz en el cementerio y trabajo en las carreteras. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pusieron preso a tu marido, Guillermina. Pusieron preso a tu marido, Guillermina. Y se lo llevaron para una fuerte prisión. Y como Guillermina quería tanto a su marido, fue a la cárcel a cantarle una canción. Fue a la cárcel.